Hoy, localidad Chapilca, Los Hornos de la Viruela. Sí, oiga, y usted que me decía que igual contaron una historia de que echaban a la gente viva ahí al horno, ¿no? Ahí, Pero la gente viva la tiraban ahí nomás. sí, que vivía sola, sin apoyo ni nada. Ya nos vamos dirigiendo al lugar donde se quemaban a las personas aquí en Chapilca. Álvaro, ¿tú pudiste investigar un poquito sobre el tema de lo que pasó aquí? Sí, mira, te cuento. En el año aproximadamente 1554, la viruela llega a Chile, ¿ya? La viruela poco a poco se fue expandiendo a través de diferentes regiones, hasta que aproximadamente en el año 1856 llega al Valle de Elqui, ¿ya? Llega al Valle de Elqui también trasladándose a diferentes zonas de acá del valle. ¿Cuándo comienza a hacer estrago esta viruela, compañero? Fue en el año 1871, donde la viruela ya empieza a atacar el valle de forma bastante fuerte, ¿ya? Bastante de forma violenta, ya que en localidades como El Tambo, Diaguita, Peralillo, Pisco Elqui, El Molle, se siente con una fuerza impresionante, la gente muere de manera bastante cruda. Hablando del mismo tema y las historias locales que cuentan, estamos acá, como decía anteriormente mi compañero Diego, en Chapilca, en unos hornos que en ese entonces, cuando el tiempo de la viruela ya se puso violento, lamentablemente las personas, según cuentan las historias, pescaban a la persona con viruela y la tiraban literalmente al horno prendido. A mí lo que me decían, compañero, era que a la gente la quemaban viva. No importa si estaba agonizando o no, la tiraban al horno. Estamos ya casi cerca de llegar al lugar para que ustedes vean el lugar donde tiraban a la gente. Así eran los hornos de este porte. Eran demasiado grandes igual, ¿no? Yo calculo que debe de haber muerto como sus 15 personas acá. Más allá no. Pero me llama la atención la historia que cuentan de la niñita que agonizó acá. La contó tu papá y la contó el portero. Debe haber sido súper doloroso. Imagínate entre 1800 y 1900 que no había mucha medicina. Ahora la viruela no es mortal. Yo creo que con la lluvia, con todas esas cosas que han pasado, se va como hundiendo, más hundiendo. Y porque yo creo que si tú excavas allá adentro vas a encontrar huesos o cráneo. Ya que como tiene hoyo, como para respirar el horno, El horno. se le cae el agua adentro. Ya estamos de noche y vamos a hacer la investigación paranormal con aparatos que hacen contacto con gente que lamentablemente ya no está en este plano espiritual. Va a empezar Álvaro con la toma de energía, ¿cierto? Así es, con la EMF. Lo que va a hacer él en este momento, se va a meter adentro del horno y para ver que si hay energía. Explícale un poquito, Perrín, cómo trabaja la máquina. Claro que sí, mira, les comento. Esta es una máquina ya que se denomina como EMF, ¿ya? ¿Qué significa EMF? Electromagnetic Field, ¿ya? Mide campos electromagnéticos, ¿ya? Los campos electromagnéticos los hacen los aparatos eléctricos, ¿ya? Como los que están en la casa, diferentes televisores, etcétera, ¿ya? Equipos musicales, los mismos celulares. Ya, mire, podemos hacer una prueba de campo con este celular que ando trayendo acá, en el cual si tú lo pones cerca, te va, ve, ahí está Marca, marcando marca. electromagnetismo, porque un celular emite electromagnetismo. Está correcto que emita esto, ¿ves? Súper bien, está correcto. ¿Qué pasa con esto? En las investigaciones paranormales,
¿ya? Conjuntamente con que Diego fue una de las primeras personas que se dio cuenta de esto. Hay diferentes tipos de aparatos los cuales se ocupan para hacer lecturas paranormales. Y uno de ellos que ocupamos nosotros es la máquina detectora de electromagnetismo. Paso a explicar qué pasa con esto. La lectora de electromagnetismo, por lo general, las entidades, fantasmas o espectros, se comunican, ocupan el electromagnetismo que hay en el ambiente para poder comunicarse. Cuando el electromagnetismo es fuerte y la presencia es fuerte, que por lo general pasa con la Spirit Box, conjuntamente con esto, hay buenas lecturas y por lo general hay harta psicofonía, para que se empiecen a dar cuenta también de estos fenómenos. Así que lo ocupamos. Cuando le hacemos una pregunta abierta, como eres mujer, y sale en verde, significa que la persona es mujer o la entidad con la que tenemos contacto. A ver, ponle la prueba, a ver, para ver casi podemos tener... Acá ya. Tiene que explicar igual, Álvaro, que acá no hay ningún tipo de corriente, estamos en un cerro, estamos en un río y no hay ninguna cosa que provoque electricidad, un tipo de energía. Claro, mira, lo único que podemos encontrar electromagnetismo, entre comillas, acá es lo que puede generar la misma tierra, ya, pero no es tanto como para poder tener una lectura. Entonces acá tenemos una lectura neutra, en verde, porque está lista para trabajar. Entonces, como decía, si hacemos una pregunta en verde, eso es una pregunta, eres mujer, y el aparato se queda en verde, significa que es un sí, ¿ya? Se hacen preguntas cerradas. Puedes preguntar, ¿es mujer? Y si se mueve hacia la parte roja, significa de que no. Puedes preguntar, ¿es un niño? Se mantiene en verde, ¿por qué sí? En rojo, ¿por qué no? A preguntas cerradas. Así se trabaja con la máquina electromagnética. Lo que me llama más la atención, Álvaro, es que la máquina está marcando desde temprano. Cuando hicimos una prueba de campo, lo marcó temprano muy fuerte adentro. Ahora yo quiero que tú, Perrín, demuestres cómo marca adentro. Claro que sí. Yo voy a abrir una versión mejor. ¿Tú? Bien, entonces estando acá adentro, no tenemos cómo poder obtener electromagnetismo acá, ¿ya? No, en realidad, como te digo, está muy quieta la... Mira. ¿Está quieta? Mira. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Caliente, man. ¿Por qué? Porque dice presente la ghost tube. Electromagnetismo. Electromagnetismo. Lo están ocupando para comunicarse. Sí. Ahí está la respuesta. Ojo, no están cerca los aparatos. Mira, no están cerca. Pero recién cuando yo entré fue así, de la misma forma. Ocupé esta ghost tube. Entonces están ocupando el electromagnetismo, están ocupando la carga del teléfono como medio de comunicación. Entonces, propicio de que si quieres hacer una buena comunicación a través de lo que es la Spirit Box, ingresemos acá a hacer la psicofonía. Pues como es, mira. Las voy a alejar para que no se dé... De hecho, déjame dejar esto acá. Te recuerdo, dice. Mira. Y estamos lejos, esto no debería estar sucediendo. Entonces, insisto, están ocupando el electromagnetismo que hay presente en el teléfono para poder hacerse presente. Voy a activar la Spirit Box. De compañero. Buenas noches, con mucho respeto. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Quién eres tú? Me llamo Diego. ¿Cómo te llamas tú? ¿Para qué no va a perder? Préstame la cámara un cachito. ¿Hay alguien con nosotros esta noche? Pero Perrín, paga el micrófono.
¿Lo voy a salir apagado nosotros? Voy de inmediato, voy de inmediato. Pero voy a dejar apagado esto. Ya, Berlín, vale. Ya el árbol está trabajando dentro. Ya estamos, mira, acá hay, son dos hornos. El segundo es más grande. Con mucho respeto, ¿me puedo comunicar con alguien esta noche? ¿Hay alguien con nosotros esta noche? ¿Para qué hicieron estos hornos? ¿Para qué pusieron estos hornos aquí? Está marcando, debe ser por el viento, a lo mejor. Está marcando todo el rato, ¿eh? La temperatura está muy elevada. ¿Hay alguien aquí esta noche? ¿Qué pasó en este lugar? Vamos a la máquina. ¿Qué me dice? ¿Qué te pasó en este lugar? La máquina está descontrolada. Quiero saber qué pasó en este lugar. ¿Hay que usar algo tú? ¿Me puedo comunicar con alguien esta noche? ¿Cómo se escuchó? ¿Un grito? ¿Qué fue eso? Yo le dije. ¿De qué se enfermaron? ¿De qué se enfermaron? ¿Qué intentan decir, viste? ¿De qué se enfermaron? Dicen como tratan de decir la viruela. ¿Cuánta gente murió en este lugar, en estos hornos? ¿Cuánta gente murió aquí? Dos, dice uno. Seis. ¿Y de qué parte de Vicuña eran? ¿De qué pueblos? ¿Cómo se llama el pueblo que estamos? ¿Cómo se llama el pueblo que estamos? Zapilca dijo. Zapilca dijo. Digo Zapilca, tú escuchaste, ¿no? Como que siento como que está poniéndose un poquito más pesado. Están poniendo un poquito más angustiante, como que está transmitiendo el escalofrío en el cuerpo. ¿Cómo te llamas tú?
Sale de ahí, mira ahí. ¿En qué año fallecieron? ¿En qué año fallecieron? Tratemos de hacerlo ahí adentro, o sea, de ahí de otro lado. Igual como que tengo un poquito de miedo, ¿no? Porque me vaya a pasar algo así como lo que es paranormal, sino que por una cosa de que igual me da nervio por la gente que murió ahí, pues bueno. ¿Se da cuenta? Estamos arriba de ellos. ¿O no? Sí. Pero mira cómo marca esa máquina, está marcando demasiada energía acá, hay demasiada energía. Se están haciendo muy presentes. Mira, como gritan. ¿Qué le hicieron en este lugar? ¿Qué le hicieron? ¿Pueden decirme qué pasó en este lugar? Dice letra, una dijo letra. Yo creo que dice letra porque toda la gente acá, por falta de conocimiento, siempre la ¿cómo se llama? La compararon con la lepra. Es una enfermedad muy parecida con la viruela. Oye, pero se están comunicando ahora. Morí. ¿Tú el hombre falleciste acá igual? ¿Hace cuánto falleciste? ¿De qué manera murieron? ¿Necesitan algo? ¿Le podemos ayudar en algo? ¿Le podemos ayudar en algo? Sé que tengo más contacto acá. ¿Cuánta gente murió en este horno? ¿Otra vez, José? 10. ¿15? ¿Y era gente adulta o gente joven? ¿O eran niños y mujeres y hombres? ¿Mujeres? ¿Murió algún niño en este lugar? La persona más joven que murió en este horno, ¿cuántos años tenía? ¿Le podemos dejar una vela acá? ¿Necesitan luz? Sí. ¿Le gustaría que prendiéramos una vela y la orea y le podíamos hacer una oración? Luz, sí. ¿Necesitan luz?
Sí. Vamos a prender una vela ya. ¿Con qué me estoy comunicando? ¿Con qué me estoy comunicando en este momento? Igual han dicho cosas exactas, por ejemplo, Chapilca, una muy clara, Viruela también. Sí, como 15. Sí. ¿En este lugar quemaban a la gente viva o ya estaba muerta? ¿A la gente acá la tiraban viva a quemarse cuando estaba agonizando? Viva, dice uno. De fondo. ¿Cuánta gente agonizó en este lugar y fue quemada? Dos. ¿Están descansando? Mira, hola, estamos acá en los hornos. ¿Están descansando? ¿Están los hornos? ¿Están descansando? ¿Has visto algo interesante, Karen? Por el momento yo creo que sí. Algo puede aparecer. Voy a salir ahora. No, la idea de estos videos igual es también pueden pegar una velita para que pueda descansar la persona, orar por ellos. Eso es lo único que podíamos hacer. Pero acá se han escuchado cosas claras y acá yo creo que en este lugar se vieron un momento súper súper doloroso. Vamos a dejarlo para acá un ratito. Pon el micrófono al lado. No se sintió como en el suelo, ni como en la vuelta. ¿Acá? ¿No? ¿Va a atender ahora? Sí. ¿Ya está ocurriendo? Sí. Dejamos esta vela como regalo o dejamos esa vela en ofrenda para que puedas encontrar la luz. ¿La puedes ver? Ah,
Espero que descansen en paz. Si no están acá, que se vayan. Encuentra la luz. Encuentra la luz. ¿La pueden ver? No, sí, sí. ¿Se están yendo? La gente que falleció aquí era de Chapilca. Mira, está marcando calor. Oye, ¿sí? Está marcando calor, mira acá. Está marcando calor. Está helado. No, no, diría que estamos. ¿Por qué está marcando calor? Y eso cambia brusco la temperatura. Yo creo que se está manifestando. Ese es el pues yo voy a decir un calor acá adentro. ¿Eh? Acá adentro. Esa es la mano adentro. No, sí, adentro. Sí, está no, adentro. Están ahí. ¿En qué año murieron aquí en este lugar? ¿En qué año fallecieron? Nada, no, acá para dar la última. Andaba por afuera, por allá, por la vuelta. Me dijeron. Pues me dieron otro nombre, mira, me dijeron la casa. Ah, hola. José Luis, Vanessa, recién era Nidia, caché que estaba afuera y no marcaba esto ni nada, estaba por ahí atrás y me dijeron aburrió, me dijeron entra, casi no me aburrió. Oye, igual está acuático acá. Bueno, ya finalizando la investigación, vamos a llegar a estudiar el trabajo audiovisual para ver si se escuchan o se sienten cosas en el video. Así que vamos a estar nuevamente haciendo un video el otro domingo. Y bueno, amigos, ya me estoy despidiendo. Investigamos el lugar, pusimos a prueba la Spirit Box, la toma de energía, la toma de temperatura, y igual funcionaron, marcaron que había presencia. Ahora vamos a llegar a estudiar el video en lo que es editar, así que lo dejo invitado para el próximo capítulo. Estamos viendo.